Y aquí tenemos que, cuando iba a ir, tenemos que trabajar de la mano los tres niveles de gobierno y blindar a Cancún, porque Cancún es la más, marca más importante, porque en Cancún recibimos más de 6.800.000 turistas al año, porque Cancún es el destino que genera más, más dinero a la federación, porque a Cancún lo tenemos que cuidar, es la gallina de los huevos de oro, y cuidar a la gente que hace posible esta industria Andrés turística. Manuel López Obrador propone una Guardia Nacional. Esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, supongo que podría de alguna manera ser quizás parte de una solución, según como él lo dice, ¿no? Él propone que todos los días a las 6 de la mañana él se va a reunir con su gabinete de seguridad para obviamente evaluar cuántos homicidios, cuántos delitos en general, ¿no? Existen. ¿Tú propones algo similar? Sí, vamos a trabajar muy de la mano y lo acabo de platicar con él ahora que vino, que nos duele el tema de la inseguridad y haciendo el compromiso de trabajar con el gobierno federal, el gobierno también estatal, que tienes que trabajar de la mano sí o sí, y el gobierno municipal, y haremos cosas en conjunto sí, y tomaremos elementos y modelos que él trae, por supuesto que sí, y estoy segura que serán muy efectivos. Está muy preocupado y estará ocupado en que se resuelvan las cosas y nosotros de la mano con él. ¿Entregar la Policía Municipal de Cancún al Estado o a la Federación sería una buena solución? Sí, vamos a pensar en un mando único, sí. Sí, lo hemos platicado también, y yo insisto, tenemos que buscar el bienestar de los ciudadanos. Sí, la imagen de Cancún, por supuesto que sí, porque a nadie nos gusta los warnings y a nadie nos gusta que se critique y que se juzgue y que se etiquete a un destino como este. Entonces tenemos que buscar la mejor opción y por supuesto que sí. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer precisamente. Cancún, desafortunadamente, a nivel internacional ya está etiquetado como un lugar de mucho peligro. A donde tú vayas, dices, vengo de Cancún, hay dos impresiones. Una, qué hermoso turísticamente hablando, playas, diversión, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, qué peligroso. Sí. Y mucha gente no quiere venir para acá. Se comienza a permear y la gente sí viene, porque ahí están las ocupaciones hoteleras, pero tenemos que cuidarlo para que no dejen de venir. ¿Cómo vas a trabajar en ese rubro? Porque tenemos que blindar a Cancún. Tenemos que no quedarnos con el discurso de me toca prevención del delito y bueno, sí se incrementan los delitos del fuero común y entonces voy a... No, tienes que exigir que actúe el gobierno estatal y que actúe el federal. Y en consecuencia tengamos mejores resultados, que sabes que muchas veces no nos ha pasado. Y en base a ello, tenemos que ocuparnos que la gente viva mejor, que tenga mejores oportunidades, porque la delincuencia nos va comiendo, ¿no? Y no nada más era antes, es que robaron en un lugar lejano y cada vez es más cercano y entonces ya le robaron al amigo y entonces al vecino y entonces en una plaza y entonces en la zona hotelera, y tenemos que ayudar, tenemos que cuidar Cancún y tenemos que cuidar la imagen de Cancún. Claro. Es muy importante. A mí me han preguntado otras veces, Jonathan, ¿tú crees que alguno de los que aspiran en aquel entonces a ser presidentes municipales de Cancún tengan la capacidad para realmente solucionar el problema de la inseguridad? Mi respuesta siempre ha sido no sé. No lo sé porque no conozco de fondo qué capacidades tiene, por ejemplo, en tu caso, Mara Lezama, para poder solucionar. O sea, todos te conocemos, una buena cancunense, una mujer, madre, esposa, amiga, comunicadora. ¿Qué capacidades tiene Mara Lezama para este gran reto que se antoja imposible? Es que no, es un tema de solo una persona y no solo de capacidades. Es un tema de voluntades, de honestidad, de combatir la corrupción, porque puedes tener capacidades y si no quieres... Claro. Y puedes tener capacidades, y si tienes compromisos, y puedes tener capacidades, pero y si no te interesa y lo que prefieres es voltearte, claro que tengo la capacidad y te lo digo viéndote a los ojos, por supuesto que tengo la capacidad. Y yo te diría que mucha gente tiene la capacidad, lo que tienes que hacer es reunirte o unirte con un equipo que sea capaz y honesto. Hay mucho por hacer, Jonathan, y no está fácil. Tampoco te quiero decir, sí, está papito, lo vamos a hacer, por supuesto que no. Y el tema hoy de la seguridad... de la inseguridad que vivimos, que se ha ido increciendo año con año, tampoco lo puede solucionar de la noche a la mañana. Sería el tema de la corrupción, precisamente en un ayuntamiento como el de Benito Juárez, aquí en Cancún, es un tema que realmente también nos preocupa. Tal vez no vaya o sí de la mano
con el tema de la inseguridad. Sí, sí, va de la mano. Pero todas las áreas del ayuntamiento actualmente, no sé desde cuándo, pero actualmente presentan grandes índices de corrupción. ¿Cómo vas a atacar esa parte? Por eso decía yo hoy en la conferencia de prensa que tenemos de dos sopas. Seguir con lo mismo de siempre y aguantándonos y saber qué pase y entonces sucede y entonces nos roban y quedarte así, cruzarte de brazos, o migrar a la esperanza y migrar a lo que verdaderamente quieres como ciudadano. Un gobierno honesto, transparente, de ciudadanos capaces, de ciudadanos que no estén comprometidos con otros, en donde unos pocos se hacen más ricos y es el calvario de muchos otros, en donde queremos acortar distancias, en donde queremos un mejor Benito Juárez para los ciudadanos. Y yo creo que sí se puede hacer. E insisto y lo recalco mucho, porque lo dije en su oportunidad hoy en la mañana, es ¿qué quieres? ¿Qué queremos nosotros hoy para Cancún? Estamos cansados y decimos ya basta. Y tenemos que actuar y tenemos que ser parte de la solución, porque podemos quedarnos en el discurso y no me gusta y no me parece y hoy asaltaron. No, tenemos que ser parte de la solución, y por eso yo hoy abrazo este proyecto. Si tú ganaras, te tocaría tomar protesta el 30 de septiembre. Sí. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu primer acto de gobierno? Me toca tomar protesta un día después de mi cumpleaños, justamente, y sí vamos a ganar. Y vamos a ganar bien y de manera contundente. Y lo primero que vamos a hacer es ingresar al municipio de Benito Juárez y empezar a limpiar la casa. Y no les va a gustar, porque lo comentábamos fuera del aire, hay gente que quiere el poder por el poder. Y hay gente que hace hasta lo imposible para poder llegar a una silla. No porque quiera servirle a la gente, porque hay dinero, porque hay negocio, porque hay poder, porque te empodera, por mil circunstancias, pero menos para servirle a la gente. Lo primero es limpiar la casa. Tenemos que limpiar y tenemos que empezar desde el minuto uno a combatir la corrupción. En el uno, ¿eh? No nos vamos a esperar un mes, dos meses. En el uno. Y ejecutar los planes de gobierno, que estamos haciendo un plan de gobierno muy ambicioso. El año pasado, el Congreso del Estado quiso auditar las cuentas del exalcalde Paul Carrillo. Renberto Estrada no lo permitió, pero digo, Renberto y su cabildo, ¿no? No lo permitieron. Ahí se llevaron a efecto algunas cuestiones legales. ¿Tú estarías dispuesta a permitirle al Congreso y a la Auditoría Superior del Estado a que auditara todas las cuentas pasadas, incluyendo obviamente la de este ayuntamiento? Que se audite todo y que me auditen a mí. Tenemos que hacer gobiernos transparentes. Es como si tú, Jonathan Estrada, en esta empresa que diriges desde hace tanto tiempo, de repente dijeras, quiero hacer una auditoría, y te dijera tu contralor, no, uy, no se puede, porque ya nos pusimos de acuerdo todos los empleados y decimos que no nos puede auditar. Tú decir, oye, espérame, es una empresa que me pertenece. Claro. ¿No? Quiero saber, y quiero saber cómo están mis ingresos, y quiero saber cómo están mis egresos. Nosotros que estamos en la industria privada, así es. Y si alguien roba, ¿qué pasa? Se va. No puedes decirle a tu contralor, ay, bueno, me robaste, pero quédate otro año a ver si te quita lo mañoso. Eso es lo que tenemos que hacer. El gobierno, el ayuntamiento es de todos, no le pertenece a una persona, sino son reyes. No, claro. Somos reyes, somos servidores, somos empleados de la gente. Por supuesto que se audite, que se transparente todo, claro que sí. Y obviamente tendrás planes también más profundos para acabar con la corrupción. Sí, claro, tenemos un plan. Yo creo que nadie va a querer trabajar con nosotros porque no les va a gustar. Vamos a migrar a una era de tecnología. Sí, es verdad, vivimos en el destino turístico más importante de la República Mexicana, pero ¿sabes cómo estamos en el tema de tecnología? Sí, retrasadísimos. Por supuesto, súper retrasados. Pero retrasadísimos. Entonces, ¿cómo puedes entender este éxito y tener este desequilibrio, ¿no? ¿Y por qué no se quiere transparentar? ¿Y por qué no emigramos a la tecnología? ¿Por qué no a través de tu computadora o de tu teléfono puedes pagar tu predial? ¿O puedes hacer un trámite de una licencia de funcionamiento? Claro. Deberíamos de ser así. Somos lo que somos. O sea, que los mecanismos que existen, que son obsoletos, precisamente son los que fomentan la corrupción. Ah, bueno, por supuesto que sí. Entonces tenemos que terminar con todo ello y facilitarle al ciudadano todos los trámites que va a hacer. Si tú quieres una licencia de funcionamiento, tú lo sabes porque la tienes, pero tienes que ir, entonces vas al ayuntamiento, pero entonces a desarrollo urbano, pero entonces porque no a protección civil, a la NADER, pero también regresas a Plaza Emprendedor para Catastro y llevas tu file, pero me tiene que traer otra vez su acta constitutiva y entonces hace otro file, entonces para el otro lado y ya me puede, claro, dar mi anuencia de protección civil. Uy, no.
No, porque la foto de los extintores, fíjese que está 2 centímetros abajo, entonces véngase ahí la próxima. Que hay además una incongruencia muy grande. Una licencia de funcionamiento no tiene que estar supeditada a que si ya tienes la anuencia de protección civil o a que si ya tienes tu licencia de construcción. O sea, no tiene que estar supeditada porque la licencia de funcionamiento tiene otra perspectiva. Claro. Totalmente distinta. Claro. Y sin embargo, te repito, todo eso son candados. Y yo creo que Cancún, el Benito Juarense, se merece tener esta agilidad en la tramitología que hoy es un calvario. Entonces, y eso es parte de quitar la corrupción. Entonces, tú piensas meter tecnología. Sí, por supuesto. Aplicaciones donde se pueda. Sí, vamos a meter. No es cosa fácil también porque es ingreso de muchos datos en el tema de catastro, hay que hacer vuelos con drones, es una chambita. Pero ¿y si no empezamos, Jonathan? ¿Qué en 10 años vamos a seguir igual y vamos a decir, ay, venga por su licencia y a ver, vamos a buscar entre los archivos? Tenemos que migrar y tenemos que dar el primer paso. Es claro. como tú que estás en los medios de comunicación, ¿migras o migras a la era digital o estás fuera de la jugada? Tenemos que migrar y la corrupción también se combate con tecnología. Hay lugares que todo el mundo lo sabe. Lugares, por ejemplo, como discotecas, la discoteca esta de Puerto Cancún, Han, que es una discoteca de menores de edad. Como los bares, o un bar que hay en la Plaza de Toros, que es un prostíbulo realmente. El famoso bache que tiene más de 15 años, que está en la Kinnick con Andrés Quintana Roo. ¿Cómo acabar con todos esos males? Con personas capaces y honestas. Porque, y aquí vamos a hablar del tema de los antros. Mal, terriblemente mal que sea un antro de menores de edad, y aquí tenemos que trabajar de la mano. No es nada más la autoridad. Se equivoca la autoridad y no debe de permitir que entre los menores de edad. Claro. Yo también le preguntaría a esos padres, ¿por qué los chavos están en un antro cuando no deben entrar en un antro? Porque los chavos traen credenciales falsas. Y aquí es un examen de conciencia también como padres que estamos haciendo con nuestros hijos, que además los ponemos en riesgo. No es nada más que papá tan buena onda porque te deja el antro ir a partir de los 13 años. Es lo pongo en riesgo. Y la autoridad que no puede permitir el ingreso, ¿no? Entonces, sí, claro, finalmente la facultad de la autoridad es cumplir con su obligación. Claro, ¿no? La de los padres, la de ellos. Es su ¿no? chamba, cada claro. quien. Pero los dos tienen la culpa. Los dos, o sea, el riesgo de un adolescente en un lugar donde no debe estar, es, ¿no? Hay dos culpables y cada quien tendrá que hacer lo suyo desde su trinchera, los padres haciendo un examen de conciencia si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, y por otro lado, a la autoridad que se le debe de exigir, ¿no? En este tema, a fiscalización, ¿no? Por supuesto. No deben ingresar menores de edad a los antros. Tan claro como el agua. ¿Hoy te sientes con mayor seguridad para poder emprender una presidencia municipal? Digo, porque hace 2 años fuiste amenazada de muerte. Fueron muchas amenazas y no había condición en el tema político. Era mucho más vulnerable, mis hijos estaban más chicos. No quiero hablar que hoy no hay vulnerabilidad. Sí hay vulnerabilidad. Y bueno, tienes la circunstancia de que podría ser Andrés Manuel López Obrador el presidente de la República, ¿no? Sí, que eso también te daría garantías, ¿no? Sí, claro, porque trabajas de la mano con la presidencia de la República y evidentemente sería un apoyo incondicional a un destino tan importante. ¿Y tu relación que me siento con el preparada. Gobernador Carlos Joaquín cómo es? Es respetuosa, soy muy respetuosa, tú me conoces. Yo no descalifico, no juzgo, no me meto en chismes, no me llevo de piquete de ombligo, no ando por todos lados. Yo soy respetuosa y convencida de que se tiene que trabajar los 3 niveles de gobierno en pro de un municipio tan importante. Una pregunta que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador en alguna ocasión, como a varios candidatos le han hecho, ¿no? En este caso vamos a traducirla a nivel municipal. Si no fueras tú la candidata a presidenta municipal por Juntos Haremos Historia, ¿quiénes de los que están ahorita como candidatos, por quiénes votarías? Si yo no fuera la candidata y hubiera otros candidatos. Estuvieran los que están. No, tendría que escuchar las propuestas. Yo hoy no te podría decir. Ahorita no tendrías. No, tendría que escuchar las propuestas y analizar muy bien. Yo siempre he analizado muy bien mi voto. Siempre he votado. Porque es un derecho y una obligación que tenemos como ciudadanos, pero tendría que analizar muy bien las propuestas. No me gusta la gente que miente. No me gusta la gente que engaña. Y aquí quiero aclararlo, soy la única candidata de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia municipal de Benito Juárez, porque ahí se quieren colgar la medalla también otras personas, que no es verdad. Soy la única candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, con Morena, con Andrés Manuel López Obrador, y lo que sí te puedo decir es que a mí no me gusta que la gente engañe, ¿no? Entonces soy muy cuidadosa, pero tendría que analizar muy bien las propuestas.
Pues muy bien, Mara, tienes un camino muy difícil. Sí. Hay que convencer a mucha gente, sí, que es apática al voto. Uh-huh. ¿Qué le dirías a esa gente viéndola así, como si la vieras a los ojos? Yo les diría que no podemos permitir que otros decidan por nosotros. No podemos permitir porque después no nos podremos quejar. Vengo de caminar y me tuve que quitar los zapatos para poder cruzar una calle porque estaba inundado. Entonces, no podemos después decir, es que es inundado y el pozo de absorción, si no somos parte de la solución. Yo les pediría que razonen, que su voto es importante, que estamos hartos de que se pisotee la democracia. Y yo creo que hoy sí podemos hacer historia. Yo creo que sí, la gente está cansada también que se roben las votaciones, que se compren las votaciones. Entonces, yo creo que hoy es un parteaguas para que gane Morena, para que ganemos el municipio de Benito Juárez. Por eso es importante votar parejo por Morena, Presidencia de la República, diputados, senadores, presidencias municipales, para que pueda actuar el presidente. Y yo les digo a todos ustedes que sí voten, que compartan con su esposo, con la abuela, con los sobrinos, que salgan a votar. Es un derecho, pero una obligación de elegir a quién nos va a gobernar, que analicen las propuestas, que decidan qué quieren para sus hijos, qué quieren para ustedes el día de mañana. Lo mismo de siempre, la corrupción, o quieren una transformación. Nosotros somos la opción para esta transformación, para gobiernos honestos, transparentes, con gente capaz que sí sabe hacer las cosas. Pues muy bien, una última pregunta. Venga. Antes de terminar la entrevista. Venga. Andrés Manuel López Obrador dijo que cada 2 años él va a hacer una consulta pública, un plebiscito, uh-huh, para saber si la revocación seguir del mandato. Así es, uh-huh, si él permanece en el gobierno. ¿Tú harías algo similar cada año? Por ejemplo, ya que te toca 3 años. Pues lo podemos hacer, habría que preguntárselo a la población. Lo cierto es que 3 años es muy poco tiempo. Él será, claro, los 2 primeros años, porque actuar en un año hay que hacer muchas cosas, pero hay cosas a corto, mediano y largo plazo. Pero es la voluntad de la gente. Yo siempre creo que debemos de escuchar a la gente lo que quiere. Pero así harías este ejercicio democrático, cada año poner a prueba tu permanencia. Pues yo creo que sí, sin duda sí. Y hoy fíjate que tienen la oportunidad los presidentes municipales el tema de la reelección, de poner a prueba y decir, lo hice bien, porque es muy poco tiempo. A lo mejor en un año no te alcanza a poder avanzar. Por eso te digo, Andrés Manuel, lo puede evaluar la gente en un año. Claro. Claro que te puede evaluar, por supuesto que sí. Pero tendrías que buscar la forma de poder hacerlo de manera... Sí, pero año, yo creo que la gente, claro que tiene derecho a... En un año tal vez no puedas hacer todo lo que prometiste en campaña. Pero en un año sí puede la gente evaluar si has actuado con rectitud, si estás, claro, en el camino a cumplir tus compromisos. Sí, se puede evaluar, pero también no es de contentillo. Me explico, entonces en un año cambias y luego otro año y luego otro año. Tienes que darte un tiempo para hacer las cosas. Es como una empresa. Una empresa, pues como se dijeron, oye, y en un año vas exitoso, contrapunto, pues ni cómo, si estás empezando, estás arrancando, ¿no? Tienes que darle, claro, tiempo a que las cosas se hagan. Pero desde el día uno te darás cuenta que las cosas funcionan. Te darás cuenta si hay transparencia o no. Y eso yo creo que la gente lo debe de decir y debe de alzar la voz. Siempre hay que alzar la voz. Hay que decir las cosas cuando están mal. Claro. Y ahí está el tema de la reelección, ¿no? Si estás haciendo las cosas bien y tienes la oportunidad de que te reelijan, ahí está la oportunidad de que te chequen y que vean y si es correcto o es incorrecto. Pues muy bien, Mara. Gracias. Muchas gracias por venir a Cancún, Channel. A ti, gracias. Lo prometí. Es deuda. Yo te dije que venía el primer día de campaña y aquí estoy. Yo sí cumplo, claro que lo que sí prometo. Y bueno, ustedes saben, como les dije, estamos iniciando estas entrevistas. Mañana tendremos por aquí a Mario Machuca. Está programada también Niurka. Por ahí también estamos contactando a Isaac Janix. Y bueno, aprovecho para decir, ese es un espacio, Cancún Channel es un espacio natural para todos los que deseen, obviamente, venir y decir sus plataformas políticas, sus propuestas. No cobramos ni un solo peso. Jamás hemos cobrado y mucho menos lo haremos ahora. Es un medio de comunicación de la ciudadanía para la ciudadanía y merece la ciudadanía, obviamente, escuchar a todos. Los que quieran venir, los que no, pues bueno. Pero la limitación es abierta y lo acabas de decir al aire, ¿no? Así es, y no cobramos ni un peso. Gracias, hasta pronto.